Hola. Hola. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo están? Ya se van sumando rápido. Qué bueno, chicas, que estén ahí. Bienvenidas. Hola. Y bienvenidos a los vivos de Artística Monitor. Hoy un nuevo estreno. Hola Carolina de Río Cuarto. Bueno, hoy voy a trabajar con las tintas. Voy a sacar las tintas. Voy a trabajar con las tintas indelebles. Hola desde Junín, hola Raquel. ¿Qué tal? Buenas noches. Así que acá voy a ir sacando las tintas, voy a ir preparando. Tengo los 10 colores, las nuevas tintas. Hola Adri. ¿Se ve bien, chicas? ¿Todo bien, Adri? Buenas desde Chile. Desde Perú. Bueno, ¿cuánta gente? De un montón de lados. La verdad que... buenísimo, me encanta. Desde Rafaela, de Santa Fe. Perfecto, gracias. Carolina me dice que se ve perfecto. Buenísimo, se escucha bien también. Vamos a bajar un poquito la música. Bien, hoy como les decía voy a trabajar con las tintas, las nuevas tintas indelebles de Monitor, desde Uruguay también, hola Elsa, hola Gra Alonso. Yo estuve adelantando un poquito algo, pero gracias, gracias Cristina de ahí de Ámbar, de Insumos Creativos. Bueno. Hoy voy a trabajar el arte mix media. Hola Griselda, desde Rosario también, desde Rosario de Salta, la frontera de Salta, dice Estela. Sí, esta está sin terminar, así que está como un poquito adelantada. Pero bueno, yo ya tengo una preparada para empezar a trabajar, ¿sí? Y bueno, también voy a trabajar un poquito con el metal en pasta, ¿sí? Bueno, acá les dejo para que vean un poquito que tiene sellos, tiene un poco de fondo, tiene puntilla. No traje ahora la pintura 3D, pero bueno, las puntillas están realizadas con la pintura 3D. Hola Estela, hola Anita. El cabello recogido. Bueno, gracias. Bueno, tengo la casita acá. Ya me voy a organizar. Tengo la casita que le di base blanca, que la voy a lijar porque está un poquito áspera. Es una madera rústica. Son casitas rústicas. Así que bueno, voy a trabajar este arte mix media. O, como le decimos acá en castellano, técnicas mixtas.
Hola, bueno, se ve bien de Wilde. Bueno, acá yo ya la lijé, ¿no? Le voy a sacar un poquito el polvo. Y lo que voy a trabajar primero es el fondo, ¿sí? Tengo como algo acá abajo de la mesa. Voy a usar sellos para hacer el fondo. Me traje como unos cuantos. A ver qué hago para trabajar acá en el momento, lo que salga. Así que corazoncitos, estos que tienen florcitas, tengo un montón de sellitos acá. Así que bueno, para trabajar un poquito el fondo. Voy a colocar, esta casita la voy a pintar. Una la pinté de rosa, otra de verde y esta la voy a pintar en celeste. Bueno, gracias, Marlene. Bueno, yo encantada de mostrarles un poquito mi arte, ¿no? Bien, pinceles, pinceles. Y bueno, voy a trabajar esta casita con la tinta color azul, pero primero le voy a realizar el fondo, como les dije, que el fondo lo hice con la tinta color negro, ¿sí? Hay que agitarlas un poquito porque decanta el pigmento, entonces hay que agitarlas un poquito, ¿sí? No mucho, ¿eh? Cualquier cosa vuelvo a colocar para no desperdiciar. Y voy a trabajar con este sellito que tiene. Creo que acá no sé qué tengo acá. Me parece que no me traje los otros. Acá está. Ya me faltaba una bolsita. Ah, el que tiene efecto madera. Tengo un montón, ¿eh? Y uno para hacerle uno de texto. Alguno de texto. Tengo varios, ¿eh? Este lo utilicé para el techito y ahora voy a utilizar este. Voy a colocar la tinta sobre el sello con una esponjita, ¿sí? Poquita cantidad, ahí cargo la esponjita, descargo un poquito al costado. Hola, Gra. Y voy a colocarle el texto. Voy a utilizar como partes del sello, ¿sí ven? Ahí. Y voy a ir estampando el fondo, ¿sí? Y en alguna otra parte le voy a colocar otro. Que tiene efecto craquelado. Este es imitación craquelado. Esto va a ser el fondo, ¿sí? Yo trabajé con varios sellos. En el arte mix media podemos mezclar un montón de técnicas, de materiales, ¿sí? Podemos usar papeles, esténciles, ¿sí? De todo un poco podemos usar en el arte mix media. Textura. Palabras, textos, un montón de cosas. Bien, una vez que esto está seco, voy a usar el color azul. Y lo voy a mezclar con blanco, ¿sí? Porque no quiero que sea un azul muy fuerte, entonces lo voy a mezclar con un poquito de blanco.
Y otro color que le voy a poner es el violeta también. Esta la voy a realizar con colores más fríos, ¿sí? Colores fríos. Ahí. Una gotita. Porque rinde un montón. Me puse, pero nada. De Santa Cruz, Bolivia. ¿Son escasos los sellos? Sí, podés reemplazarlo por esténciles. Hay un montón de esténciles, esténciles de texto, de todo un poco hay en esténcil. La verdad que hay un montón. ¿Bajo un poquito la cámara? No, ¿no? A ver ahí. ¿Ahí se ve mejor? Bien. Ah, el techito, me olvidé que no pinté el techito. Bueno, ahora lo voy a pintar. Puedo trabajar las tintas con un poquito de agua, las puedo utilizar así puras. Puedo humedecer un poquito el fondo también, como para que corra mejor la tinta también. Entonces le puse un poquito de blanco. Y le voy a poner en alguna otra parte, la voy a mezclar, pero también le voy a poner un poco de blanco porque quiero que me quede un poquito más pasteles los colores. Y lo voy a integrar un poquito con el color azul, ¿sí? Ahí, lo voy integrando a estos dos colores. Ahí. Azul, voy intercalando, ¿eh? Voy intercalando. Un poquito de este y ahí lo voy llevando. Y también voy a pintar los costados de la casita para que quede bien prolijo. También voy a pintar el costado. ¿Se ve todo blanco? ¿Cómo que se ve todo blanco? ¿Me dicen que no se ve? Bueno, ahí voy a ir colocándole en los costaditos el color también. Y voy haciendo pinceladas cruzadas para darle un poco de movimiento así a la pintura, ¿sí? Para no que no me quede plana. Entonces ahí. ¿Se ve bien, Ana? Ah, bueno, bárbaro. Me estaba asustando que se veía blanco. Bueno, ahora lo seco un poco y voy a pintar el techito, ¿sí? Esto se seca muy rápido. Muy rápido. Miren. Podría haber hecho primero el fondo y después hacer el texto, pero la verdad que yo quería que quedara como más atrás el texto y todo el trabajo de fondo que le hice. Por eso no lo puse después. Se verían de dos formas diferentes. Bueno, una vez que hago esto, voy a pintar el techito.
este color, que es el color chocolate. En las otras casitas le coloqué marrón otoño y el color sombra quemada era. A todas les voy a poner un color diferente en el techo, ¿sí? La verdad que cubre perfectamente. Esto es acrílico. El techito sí estoy utilizando acrílico. A ver. Gracias, Susana. Sí, también las podés usar sobre vidrio. Fíjate que acá en la página de monitor, hace poco, una de las profes lo utilizó sobre vidrio. Así que podés entrar y mirar todos los videos que hay de distintas profes, ¿sí? Las hemos utilizado sobre distintas superficies a las tintas, así que tenés que mirar todos los videos que hay, ¿sí? Ahí. Bueno. Ahora voy a secar. Y le voy a colocar un sellito arriba. Mientras voy viendo. Sí, a la Lía Bustaro, porque están muy buenas. Todas las clases sobre las tintas están muy buenas las clases, ¿eh? Así que podés aprovecharlas. Para que vean los diferentes usos, ¿sí? Bueno, una vez que hago esto, voy a utilizar, que me parece que no me traje uno más claro, voy a utilizar sino el color negro para hacerle. Tendría que haber traído quizás algún color ocre, un amarillo imperio. Entonces, voy a pintar el sello, voy a utilizar este sello que es de imitación madera. Voy a usar poquita pintura. Puedo aplicarlo con la esponja o puedo aplicarlo con el pincel, una capita ahí fina. Miren, nada, ¿eh? Es por arriba, no quiero que entre la pintura por debajo del relieve, ¿sí? Solamente pinto el relieve que está alto. Entonces, lo que hice fue, ahí, apoyo ahí, presiono. Chiquitito, pero bueno. Ahí. Y ahí le genero, digamos, la imitación esta de la veta de la madera, ¿sí? Vuelvo a pintar. Y hago el otro lado, ¿sí? Ahí está. En la parte del frente también podría hacerle, pero como en la parte de adelante, le voy a poner una puntillita, ¿no? Pero también podría ponerle, si quisiera,
imitarle un poquito ahí la madera, ¿sí? Pero no, no me preocupa ahí porque lo quiero tapar con una puntilla. Esto después se lava con un cepillito y detergente. Voy a limpiar un poco las manos. Ahora lo secamos. Y lo que tengo preparado es para esta casita, porque a todas les hice algo diferente. Por ejemplo, a esta que le puse un corazoncito. Y adentro le puse otro sellito, adentro del corazoncito. En esta voy a utilizar una puertita. Esta ya la tengo un poco más seca, que solamente la hice con un poco de masa. Hermoso y rápido. Sí, se pinta la verdad que rapidísimo con las tintas. Rapidísimo. Y voy a hacer... lo que les voy a mostrar es... ¿cómo hice esta ventanita? Tengo que buscar el sello de esa ventana. Tiene un montón de puertitas, ventanas. Entonces, voy a buscar mi palito, un poquito de fécula. Estiramos como siempre. Cualquier porcelana que tengan, ¿sí? Y lo que hice fue nuevamente utilizar la tinta. Vamos a poner un poquito de negro. Y se me perdió la esponja, acá está, la esponja que estaba usando. Miren. Sí, se usan, viste que se usan un montón las casitas. La verdad que quedan muy lindas, son muy decorativas. Y yo me hice para casa unas casitas con percheritos. En realidad la idea era colgar las llaves, pero bueno, colgamos los barbijos. Ahí presiono un poquito, no mucho. Podríamos ponerle un poquito de aceite al sellito para que no se pegue en la masa. Vamos a ver si no se pega. Ahí. Así fue como hice esa ventanita. Y después nada más es cortarla. No sé qué, dejé la tijera acá. Es cortarla. Y la pinté también. Podríamos dejarla secar a la masa. Miren cómo queda, queda súper bien, tanto con acrílico como con las tintas. Bueno, esto también, esponja, también se pinta, ¿sí? Porque si no quedaría feo y desprolijo. Esto también se pinta. Si no, se verían todos los costados blancos, ¿sí? Obviamente lo estoy haciendo rápido, pero
ahí y ahí, ¿sí? Bueno, la masa la guardamos. La puerta, yo ya tengo una adelantada, ¿ven? Miren. La puerta es lo mismo, nada más que no le puse color a la puerta. La puerta directamente apliqué el sello con un poquito de fécula en el sello para que no se pegue en la masa. Hola, Carola. Presente desde Salta. Bueno, es lo mismo que hice con... Ay, se me despintó ahí. Con la ventana nada más que no le puse color al sellito, ¿sí? Y esto con un pincel chiquitito o con un pincel liner, tendría que tener agua limpia por acá. Y también la tinta azul y blanco, fui pintando. Todos estos recortes de vidrio que tiene, ¿sí? Está fresca la masa, pero ven, puedo ir rellenando y pintando con la tinta, ¿ven? Y queda bien. Bueno, así fui haciendo, a ver cómo voy con el tiempo, porque si no después, por ahí no me alcanza el tiempo. Así, sencillo, ¿sí? Una vez que está hecho esto y seco, lo que hice fue colocarle, ahora lo voy a secar un poco, ¿sí? Les voy a mostrar en un pedacito. Lo que hice fue colocarle, acá se nota, ven que tiene, no sé si se nota ahí que tiene el brillito, a ver ahí, ahí, ¿ven? Le coloqué tridimensional, el barniz tridimensional. Hola, Claudio. De la misma manera voy pintando. En realidad le voy colocando el barniz, ¿sí? No estoy pintando, estoy colocando el barniz. Y perfectamente, ¿sí? Queda re bien. ¿Ven? Te lo estoy haciendo ahí. Y está fresca la masa, ¿eh? Bueno, esto sería para la parte que les dije de ahí de la ventanita, ¿sí? Que yo ya la tengo acá lista. Y a esta casita, que ven que también le hice el efecto madera, también estampé con un sello de hojitas, ¿ven? Sí, obvio, y en la casita en esta también que le puse, también le puse tridimensional, que se nota ahí, ¿ven? Que tiene en el corazoncito, le puse el tridimensional también a él. Entonces, a esto yo lo voy a armar así. Ah, y tengo otra cosita que también lo hice, también con uno de los, miren, sellitos que dice Welcome. Voy a limpiar, tengo. En esta lo que voy a hacer es pintarlo con la tinta rosa, ¿sí? Vamos a poner un poquito también.
como es bien fuerte el pigmento, lo que puedo hacer es aclararlo, si no lo quiero muy oscuro, con blanco, ¿sí? Le agarramos otro pincel. Miren, este color qué lindo que es. Puedo pintar el borde y después llevarlo hacia el centro un poco más clarito al color, ¿sí? Ahí. Los bordes también para que quede todo bien prolijo. Y acá, como este sellito es un sellito que tiene, es de alto relieve, las letritas me quedaron hundidas hacia adentro, ¿sí? Por ejemplo, es un sello así, ¿ven? Cuando yo estampo la porcelana, el diseño me queda metido para adentro. Entonces, ¿ven? Ahí quedó pintado. Entonces, esto va a ir acá, este va a ir ahí. Y otra cosa que le quiero agregar es a esta casita. Es a veces le podemos poner algo más, o le podemos poner alguna frase, alguna palabrita. Colocarle como alguna puntillita en algún costado. Este, a ver si me entra este. Puedo sacar alguna parte de otro sello, ¿sí? Y colocar, a ver cómo iría este para que me quede acá. Y este lo voy a pintar con acrílico blanco, ¿sí? No voy a usar la tinta porque me va a quedar un poco más translúcida la palabra. Como quiero que se note un poco más, lo voy a hacer con acrílico blanco. Entonces voy a pintar esta partecita nada más del sello, que esta palabra que dice arte. Ahí. Parece que tenía mucha agua mi pincel, ¿eh? Entonces voy a poner por acá. Así quedó bien. Quedó medio corrido, ¿eh? Pero cuando no me gusta a mí, yo enseguida un trapito húmedo y lo saco, ¿sí? Porque tenía mucha agua mi pincel cuando no lo sequé bien. Eso es lo que pasa cuando usamos con mucha agua. Esto se usa así puro, la pintura como sale del envase. Entonces lo hago de nuevo. Vean que yo limpié, quiero que vean que yo limpié y la tinta no se salió, ¿eh? Acá en vivo y en directo, ¿eh? No se salió. Así que no tengan miedo. Y no tiene barniz, nada todavía, ¿eh? Entonces acá vamos de nuevo. Más o menos, se nota, pero que dice arte ahí. Tengo otra también que dice arte o dice dreams también, que también me gusta.
Esta quizás no se nota tanto porque es como más calada la letra, ¿sí? Por eso. Y esta se la puedo poner en esta. Ahí. Se ve del revés, ¿eh? Se ve del revés, pero está del derecho, ¿eh? Bueno, todo eso le podemos hacer, ¿sí? Ir poniendo también, por ejemplo, a esta creo que le quería poner, a ver, o a la otra, a esta. Que tengo estos banderines que me gustaron. Entonces también le voy a colocar a esta, ahí, le voy a colocar los banderines. Y le coloqué los banderines, ¿ven? Todo suma, todo lo que le podamos agregar suma, ¿sí? Buenísimo. No, no estaba barnizado. No estaba barnizada. La casita esta, la verde, no estaba barnizada, ¿eh? Y tenía por acá unos corazoncitos también chiquititos que también me había traído para agregarle. A ver si lo encuentro. Bueno, se me perdió. Acá, mire. Corazoncito. Entonces, yo veo dónde van a ir ubicadas las cositas, ¿ven? Me fijo. Entonces, para no taparlo, entonces le puedo agregar un corazoncito, ¿sí? Ahí. Un corazoncito. A ver, ¿qué más? Le podemos poner otro corazoncito por acá. ¿Ven? Y después le voy a poner a este, le voy a poner, a ver. La puntilla, ¿sí? Por acá. Que tenía la puntilla. Yo ya la tengo preparada acá en estas bolsitas. ¿Sí? Estas las hice con la pintura 3D. Entonces, vamos a ver cuánto necesitamos. Ahí más o menos. Si hay que cortar, después cortamos. Y como ven, esta es bastante ancha. Lo que voy a hacer es cortar a la mitad, ahí, y pegar, ¿sí? Pegar. Que lo puedo pegar también con el tridimensional. Vamos a usar ahora un pincel para pegar la puntillita. A esto también le podríamos poner el tridimensional, también este barniz tridimensional. Este barniz tridimensional es el que da volumen, ¿sí? Que parece como si fuera el vidrio líquido, ¿sí? Entonces vamos pegando ahí, de este lado, ahí. Vamos ahí. Y pegamos. Ahora les muestro, ¿eh? También podría barnizar antes de pegar las cosas, así que es mucho más fácil. Primero barnizar y después poner todas las piecitas, ¿sí? Eso sería lo ideal.
Que les puedo mostrar también. Ahora voy a secar. Traje el barniz, me parece que no lo traje el barniz. Porque si no, les mostraba que lo podemos barnizar también. A esta también le puse, ahí el tridimensional. Esperen que les voy a mostrar el paso del barniz. Y no pasa nada, ¿sí? Y no pasa nada. Ponemos en una bandejita un poquito. Que esté seca la pintura, así no se corre. Se podría hacer con porcelana y sello de madera una cerca. Sí, obvio, claro que sí. Quedaría linda también. Le pueden agregar lo que ustedes quieran, ¿sí? Esto es una idea, es un disparador. Ven, a ustedes se le van ocurriendo otras cosas. Que también quedaría buenísimo. ¿Ven que no se corre? Para que vean que no se corre. Secamos. Falta un poquitín todavía que se seque. Pero vamos a usar el pincel que estaba usando. Tengo un montón de cosas acá, chicas. Un despliegue. Porque me traje más o menos a ver qué podía usar, ¿no? Todo lo que iba, podía quedar bien en las casitas. Entonces me traje unas cuantas cosas. No se ve bien. ¿Ven? Todavía está un poquito fresco el barniz ahí arriba. Y ahora vamos a pegar. También lo voy a pegar con el mismo tridimensional. Que se va a pegar, ¿sí? Vamos ahí. Vean que pinté con la porcelana estando fresca, con las tintas, ¿sí? Bueno, esta todavía no la puedo tocar mucho porque le puse el barniz. Esta ya está seca. Igual no importa porque después le vuelvo a poner por arriba, ¿sí? Y ahí estaría, ¿eh? Ah, Susana, una dicen que se ve bien, otra que no se ve bien. Me marean, chicas. ¿Ven? Ahí. Bien. Esto sería para esta casita. La otra casita le agregué, bueno, el banderín. Esta otra también le podemos poner, agregar más cosas. Que, ¿saben qué tenía preparado? Miren, esto es una ruedita. A ver si la tengo por acá, la ruedita. Esta. Es una ruedita que imita la madera también, ¿ven? Es como si fuera, tiene talco.
Tiene talco esto. Digamos talco no, le puse fécula de maíz para poder desmoldar ahí de la masa, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con esta? Agua limpia. Y voy a colocarle el color sepia. No lo muestro cómo lo hago porque, bueno, es lo mismo que les mostré con la ventanita. Es ponerle, es hacer lo mismo. Y después lo recorté. En realidad la hice más chiquita. ¿Ven que es grande? La hice más chiquitita. Entonces voy a ponerle sepia y quizás vamos a ver si le pongo el amarillo y me hago un color un poquito más claro, como si fuera un ocre. Y voy a pintar esta rueda de madera. Miren, ahí se ve. Puedo ponerla un poquito más clara, un poquito en algunas partes más oscura. Acá se me terminó el amarillo. Ahí. Mira. Y el bordecito también. Y esta lo que le quería poner era un numerito, pero no tengo un numerito tan chiquitito, así que podría pintarlo al número, como si fuera la numeración de la casa. Sí, son rodajas de tronco, exacto, no me salía la palabra. Rodajas de tronco. Entonces, acá vamos a poner cualquier número, ¿sí? Cualquier número, así como va. Si fuera la numeración de la casa. Ahí. Y también lo que le podría poner es hacerle como unos tornillitos, también con masa. Son todas cosas que se me van ocurriendo ahora, ¿eh? Ponerle ahí un numerito, o en negro también podría ser. Si no me gusta, lo cambio. Capaz que queda mejor en negro. O podría ser negro y tener un bordecito blanco. Y le voy a poner un tornillito, ¿sí? Le puedo hacer con la masa, le puedo hacer o unos clavitos, como si fueran unos clavitos. Le ponemos como si fueran unos clavitos ahí. Bien.
también se los pintamos. Pintamos los clavitos. Ahí. Tengo que ver cómo voy con el tiempo, chicas. No estoy leyendo, si me están escribiendo. Y servilleta. No, no es servilleta. No estoy usando servilleta, chicas. Es todo pintado. Es las tintas indelebles, sellos. ¿Sí? No pegué papel en este caso. Y bueno, esta iría acá. Que también le puedo poner qué sé yo, números también le puedo poner. A ver si le pongo unos números por acá. Ahí. Bueno, ahí va. ¿Ven? Numeritos. Y me faltaría la puertita. ¿Ven? Esta puertita que también la voy a pintar con la tinta, ¿sí? A ver cómo estoy con el tiempo. Uy, ya estamos. Saludos desde Villahermosa. Bueno, espero que les guste, chicas, esto. Miren. Está un poco fresca todavía la masa. No está seca, pero para que vean que se pinta rapidísimo, ¿ven? Y esto sería lo último, ¿sí? Ah, y la pátina, la usé, esperen que ahora les digo, que en este también lo podría hacer. Miren cómo pasó el tiempo, ¿eh? Y eso que adelanté algo. Ahora les muestro. Acá también tendría que entrar acá en el bajo relieve, ¿sí? Ahí. Y lo último que voy a usar es el metal en pasta, el que es color negro. Bueno, esto después lo pinto bien prolijito ahí al borde, ¿sí? Esto sería para la puertita. Seco un poquito así les muestro cómo puse la pátina. Bastante rápido, si falta un poquito más por ahí, faltaría como un poquito más darle una segunda mano. Yo la di así medio rápido, ¿no? Pero bueno, sepan que por ahí en el vivo tan prolija no puedo ser. Y esto después lo que fui haciendo con esta casita. Esta le puse, ven que se marcó, todo ese color que tiene en el alto relieve, es el metal en pasta, este negro dorado, ¿sí? Es este color. Ven, ahí se nota, miren. Eso fue lo último. Que después, bueno, les comparto la foto acá en Artística Monitor. Acá
acá también le podría poner. En todo esto, el dibujo que tiene la puerta, ir poniéndole el metal en pasta, ¿sí? Ahí. Creo que ahí se ve, ¿no? Bueno, gracias, gracias ahí Artística Monitor. Miren, todas las casitas. Esta le faltaría la puntilla también, que le voy a poner una puntillita. También le voy a agregar puntilla, ¿sí? Esta, esta y por último esta que no está pegado, ¿sí? Que es la última. Que faltaría colocarle este la puntillita también en el techito. Resalta, ¿no? Quedó linda, ¿no? Muchas gracias, María Rosa. Bueno, una chica que me dice que después lo ve. Perfecto, lo podés ver, sí, del principio. Y después voy a compartirlo de acá en la página, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, nos vemos en otra clase. Gracias, monitor.